Ustedes pueden hacer información en varios sistemas numéricos. Tenemos sistemas numéricos, por ejemplo, el decimal, que nosotros los terrícolas es el que entendemos más. ¿Por qué? Porque desde cuando tú eres pequeñito te mandan a la panadería y te dicen, "Venga, mi hijo, ya tráigame 10 panes." Cuando te dicen 10 panes, normalmente la mayoría de la gente entiende porque tienen 10 deditos. Entonces la mayoría de nosotros tenemos 10 dedos, entonces decimos, ah, bueno, hay que traer 10 panes. Entonces el panadero me dio un pan, dos panes, tres panes, cuatro panes, cinco panes, seis panes, siete panes, ocho panes, nueve panes y diez panes. Y la mamá le dice siempre, y dígale al panadero que le dé la ñapa. Entonces te dan por ahí una ñapa o dos ñapas. Entonces tú ya aprendes el sistema numérico decimal porque tienes 10 dedos en la mano y en los pies tienes otros 10 dedos. En sí tienes por mano cinco dedos. Es fácil. Uno más uno, dos. Dos más dos, cuatro. Tres más dos, cinco. Porque entendemos así. Pero les cuento que las personas que viven en Marte, los marcianos, ellos, los marcianos, tienen dos manos. Sí, allá en Marte tienen dos manos. Y en cada mano, compañeros, les cuento, tienen un dedo. O sea que por mano con un solo dedo, entienden, la mamá les dice, vaya a la panadería y tráigame un pan, entonces entienden que es un pan, ¿sí? O les dice, no me traigan panes, pero apunta como en Marte solo tienen un dedito, entonces tienen que a punta de esto hacer comunicación, empezar a hacer comunicación. Entonces, allá tienen dos manos y por cada mano tienen un dedo, entonces a punta de esto van haciendo comunicación. Así como nosotros en la Tierra tenemos 10 dedos, los marcianos no. Los marcianos tienen un dedo, solo tienen un dedo. Solo tienen un dedo allá, con dos manos. Tienen dos manos y por cada mano un dedo. Y así van haciendo comunicaciones. ¿Quiénes entienden así realmente? Los computadores. Hay un sector que sí entiende así. Aquí en la Tierra, ¿quiénes son los computadores, los celulares, el televisor, el smart TV, la nevera? Todo lo electrónico digital les entiende de esa forma. Yo primero, ¿cómo hago para distinguir un sistema numérico? A mí me pueden decir 1-0 y por aquí abajo me pueden decir también 1-0, pero yo como sé que estoy hablando de binario. Entonces, la forma, hay dos formas de expresar esto y es la primera, que coloques un subíndice, el subíndice que tiene el número, ¿cierto? Este el subíndice tenga un 10, ¿sí? Un 10. Hay un subíndice 10. Eso significa que está en un sistema numérico decimal compuesto por 10 dígitos. ¿Y cuáles son los 10 dígitos? Los 10 dígitos para el sistema numérico decimal es el 0, siguiente, sí, señores, hasta ahí vamos bien. 1. Muy bien, siguiente. 2. Muy bien, siguiente. 3. El otro, 4. El otro, fácil, 5, después 6, después 7, siguiente dígito 8, siguiente dígito 9 y siguiente dígito, ya tienes todos los 10 dígitos, allá hay 10 dígitos, entonces tenemos, dígito 1 es el 0, siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ahí hay 10 dígitos, primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, cuarto dígito, quinto dígito, sexto dígito. Séptimo dígito, octavo dígito, noveno dígito y décimo dígito. Esto es el sistema decimal. Tiene diez dígitos. Esta es una forma de simbolizarlo con un subíndice en número que dice 10. Hay otra forma de simbolizarlo que es colocarle una DE minúscula como subíndice. O lo puede simbolizar así, o lo podría simbolizar con una D en minúscula. Ya sé que estamos hablando del decimal el sistema decimal y 10 más 10 normalmente da 20 10 más 1 da 11 2 más 2 en el sistema decimal da 4 1 más 1 da 2 en el sistema decimal ojo sistema decimal entonces esto es el sistema decimal normalmente de la misma forma los matemáticos puros empezaron a ver esto y, y pues empezaron a deducir, si este es el sistema decimal, pues inventémonos, por ejemplo, el sistema binario. O sea, el sistema binario, ¿cuántos dígitos va a tener? Bueno, listo. ¿Y cuáles son los dos dígitos que puede tener? El 0 y el 1. Acuérdense, en Marte solo tienen una mano y por cada mano un dedo. O no tienen, o si sí tienen, o no tienen, o si sí tienen. ¿Cuál es la ventaja de eso? Tú en electrónica podrías decir, ¿hay voltaje o no hay voltaje? ¿Hay resistencia o no hay resistencia? ¿Hay corriente o no hay corriente? ¿Hay luz o no hay luz? ¿Hay sonido o no hay sonido? ¿No hay nada? ¿O si sí hay algo? ¿Vale? Una magnitud. Esa es la ventaja del sistema binario, que es muy fácil, tomando una sola magnitud física, la que quieran, puede hacer un sistema binario. Es muy fácil de hacerlo. O tiene o no tiene, o sí o no. ¿Listo? Por eso en Marte, gente de Marte tiene dos manos y en cada mano tienen un dedo. Por eso allá aprendieron a ir a la panadería a comprar panes con el sistema binario, porque solo tenían un dedo. ¿sí? Nosotros tenemos acá en la Tierra afortunadamente 10. Pero cuando tú vas a Venus, los venusianos, ¿hay un en cuántos dedos tienen? Los de venusianos por mano, por mano, los venusianos tienen ocho dedos. En Venus, pero ese es en Venus, eso es otra historia. Todavía no hemos ido a Venus, a los venusianos. Hasta ahora estamos con los terrícolas y los marcianos. Entonces, el sistema binario tiene dos dígitos: ceros y unos, ceros y unos, ¿vale? Y si te a, a ti te hablan, te dicen que estamos trabajando el sistema decimal. Normalmente, los, los dígitos en decimal deberían tener el subíndice 10 o la D pero pues nosotros de tanto trabajar en sistema decimal en la tierra pues obviamos ese paso. Lo obviamos y ya no le estamos colocando ni el de 10 ni la D. Si vamos a hablar de un sistema binario igual, entonces tendrías que colocar un subíndice que sea 2 o un subíndice que sea B, cualquiera. Entonces, si yo acá le digo que el 1, 0 en sistema binario, 1, 0 es distinto a 10 del sistema decimal. Son dos cosas distintas, muy distintas. El concepto cuantitativo de esto va a ser diferente. ¿Vale? Entonces, en binario, 1, 0 es una cosa totalmente distinta a 10. Y 10 es distinto a 1, 0. Ojo con eso. El sistema binario va a tener dos dígitos el 0 y el 1. en ese orden de ideas los matemáticos como ellos se, se dedican a pensar a pensar a crear a generar matemática pues dijeron pues compañeros el sistemas numéricos son infinitos podríamos estar creando un sistema ni decimal ni binario sino un sistema hexadecimal hexadecimal que esté compuesto con cuántos dígitos? Sí, señores, sí, señores, tienen toda la razón. Con 16 dígitos. O sea que sería este, arranca desde el cero, siguiente, uno. Entonces, estamos en el planeta Júpiter. Y los jupiterianos, cuando van a la panadería, llegan con dos manitos y en cada manito tienen ocho dedos. Y en cada mano tienen ocho dedos. Para ellos es fácil hablar en un sistema hexadecimal, porque tienen en cada mano ocho dedos y les es fácil entender que ya no son diez dígitos, ni son dos dígitos, sino son, ¿cuántos dígitos? Dieciséis. O sea, arranca 0, 1, siguiente dígito sería el 2, siguiente dígito va a ser el, sí, compañeros, 3, siguiente dígito va a ser el 4. Siguiente dígito va a ser el 5. Siguiente dígito va a ser el 6. Siguiente dígito va a ser el 7. Siguiente dígito va a ser el 8. Siguiente dígito va a ser el 9. Y pues tienes que tener 16 dígitos en total, ¿sí? Entonces... Si tú no vas a seguir las reglas ya de un protocolo que eso está a nivel internacional, ¿cierto? Donde se dice que los primeros 10 dígitos es del 0 al 9 y de ahí en adelante hay un protocolo para poderlos hacer. Si tú no los vas a poder, no los vas a seguir, podrías decir, bueno, el siguiente dígito puede ser cuál? Digamos que cuadrado, siguiente dígito, triángulo, el siguiente dígito círculo, el siguiente dígito estrella de 5, 5. Cinco triángulos, eh, estrella de seis triángulos, yo no sé, ¿vale? Pero no está siguiendo el protocolo. Entonces, eh, para que todo el mundo en la Tierra entienda un sistema hexadecimal, el siguiente dígito es el A. La A. Siguiente dígito va a ser, sí, señores, la B. Tienen toda la razón. Entonces, el siguiente dígito va a ser la B. Siguiente dígito va a ser la C siguiente dígito va a ser la d qué bueno qué bueno qué bueno siguiente la e siguiente será que la f o no abc ABCD b c d y la e entonces cuántos dígitos tengo ya acá tengo el 0 es el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y me falta uno, entonces faltaría la F. Entonces faltaría la F y ya con eso completo cuántos dígitos en total? 16 dígitos. Sí, la F. Entonces estos son los sistemas numéricos que se usan más en la Tierra porque prestan unas ventajas inigualables desde la parte de hardware hasta la parte de software. El sistema binario en la parte electrónica es muy utilizado porque tú puedes decir o tienes o no tienes una magnitud física. Y el sistema hexadecimal, convertir de binario a hexadecimal, es así. Es así, es rapidísimo. Es rapidísimo. Entonces, un computador sin querer queriendo, como dice por ahí, sin querer queriendo, convierte los números súper rápido de un sistema que no es tan eficiente en la transmisión de datos como el binario a un sistema mucho más eficiente que el decimal que nosotros nos comunicamos. ¿Por qué? Presten atención. Ustedes son más eficientes al comunicar cuando tienen más dígitos en un sistema numérico que cuando tienen menos dígitos. Si ustedes están hablando del sistema binario, ese es menos eficiente para comunicación. Ustedes van a, tra a transmitir una comunicación, ¿sí? Van a transmitir un concepto, es más demorada en el sistema binario que el sistema decimal, es más eficiente, pero el sistema hexadecimal tiene más dígitos que lo hace más eficiente en un proceso de comunicación en un menor tiempo más que un decimal, mucho más que un decimal. Y, tra y convertir del sistema binario al sistema hexadecimal es así, rápido, es rapidito, es rápido. Un computador te puede convertir fácilmente rápidamente de binario a hexadecimal, rápido, sí? Rapidísimo, no nos ha demorado convertirlo a decimal de binario a decimal o de hexadecimal a, a, a decimal es más difícil, más, más demoradito. Entonces, por eso se usa mucho el hexadecimal. Hace unos 15 años, 13 años, se usaba mucho el octal, sistema compuesto por 8 dígitos. Se utilizaba también a, en algunas ocasiones el sistema compuesto por 12 dígitos. Pero los que ya más se han diversificado es el binario, ¿sí? Para los computadores, para la parte de hardware el decimal porque nosotros entendemos en decimal y el hexadecimal, decimal porque es muy fácil convertir de binario a hexadecimal. Con esto creo que ya hemos entendido primero cómo diferenciar un sistema numérico decimal, binario del el hexadecimal que todavía acá no le he copiado. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá el 10 con, por acá, con un subíndice que sea 16, estoy hablando de 10 en sistema numérico hexadecimal o si lo colocó el 10 por acá con una letrica que diga H, cualquiera de las dos, ¿sí? Así es que se diferencian los sistemas numéricos